Muy buenas las tengan, estamos en un nuevo video y seguimos con Terraria. Pero ahora vamos a matar al ojo de Cthulhu. Como yo le digo, al ojo de Chulu. Al gran ojo de Chulu. A ver, primero hay que hacernos una buena armadura. Y les enseñaré todo lo que hice fuera de cámaras. Me encontré esto que lo que hace es saltar doble, pero lo que da es también vueltas, hice dos casas más. Ver, junté ores. Déjame cerrar la puerta. Perfecto, también encontré el horno. Este hornito que ven, también lo encontré. Me fui al infierno para que vean. Ah, cabrón, ¿qué peor con este? No sé, pero vean. Todo lo que me fui para llegar al infierno. ¿En qué puedo con este? ¿Qué hace ahí? No me digas que se fue a vivir ahí. Ay, qué pendejo. A ver. Agarramos el tusgento. Agarramos esto, esto. A ver, ¿qué más, qué más tomas? Tusgento. Y por si acaso el hierro. Primero lo primero, a convertir esto en. A ver, no, 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 no. En lingotes de piedra infernal. No, con esto vamos a hacer grandes cosas y una buena espada para matarlo rápido. Vamos, vamos. 66, 6-6. Hicimos 6-6. Y ahora sí, hacer las buenas espadas. Una espada de 38 de daño. Y hacemos el pico. No lo sé, no lo sé. A ver, ¿qué es el hacha? Ya que el pico y el boomerang. Eso es de Tungen. Ya, grebas. Sí, mejor hemos hecho un casco. Ni pedo, luego encontramos más. A ver, tenemos 88 de hierro, armadura. Tengo 9 de armadura, no creo que aguante. Rápido porque ya se va a hacer de día y no lo vamos a poder poner al ojo de Cthulhu. Pues hay que hacer. No, esto. Un casco de hierro. Para protegernos poquito. Eso lo dejamos en el cofre de mientras. Esto no lo ponemos. ¿Qué más? Pociones necesitamos. Una de estas. De invisibilidad no. De estas también. A ver, aquí, dejamos aquí nada, nada. En el cofre este dorado que también me encontré. Ya te les diré todo lo que hallé. Mi gran. No, 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 el pico. Dejo también esto. No, no, en cofres, en cofres, en cofres. En. No, en bloques. Aquí esto. Y lo que es esto y esto lo guardamos aquí. Los lingotes. El ojo de Cthulhu. Esto aquí. Y también hay que equiparnos esto. Pociones también para que no nos mate tan rápido. Usamos una. Y hay que ponerlo ya al puto. Hay que ponerlo acá. Para que vean cómo es el ojo de Cthulhu. Vean. Ese es el primer jefe para mí. Este hijo de su puta madre. Pero esperemos que no nos mate. Aunque es más fácil matarlo aquí que en PC, la verdad. Vamos, 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 vamos. Ya después de matar al ojo de Cthulhu nos sale. Ya se va a transformar. Esa es su segunda transformación del ojo de Cthulhu. Pero ya lo vamos a matar. ¡Mierda! Vente, cabrón. Ya te vamos a matar. Hay que matarlo con el boomerang. El boomerang es bueno. Ay, cabrón. Vente, vente, vente. Mejor he hecho la plataforma.
Y derrotamos al ojo de Cthulhu. Fácil. Facilísimo. ¿Y qué nos dio? Mineral endemoniado. Adiós, pichijo de Cthulhu. Y nos dio su... No, no nos dio. ¡Qué puto! No nos dio su trofeo. Ah, sí, hay que convertir sus lingotes. Lingotes de endemoniado. 16. ¿Y con 16 qué puedo hacer? Un arco, un hacha. No, nada bueno. Casco de greba, ¿de qué? Peto fundido. Ajá. Ya, para que vean cómo se hace el ojo de Cthulhu. Se hace con 6 de lentes en los altares demoníacos, como les mostré el otro capítulo. Capítulo anteriores. Ay, güey, no te vayas a morir, imbécil. ¿Qué los altares son estos? Y hay dos tipos de altares, que son los de carmesí y los de demonio. Los de carmesí luego los veremos cuando me vaya a otro mundo a derrotar al cráneo. Sí, creo que es el cráneo de Cthulhu. Pero bueno, dejemos los lingotes. Aquí, aquí. Semillas, en otro cofre. Aquí las semillas. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Ah, las pociones, estas pociones. Que no las ocupamos. Ni estas, ni estas. Y también dejamos que agarramos en la obsidiana y hacemos la cabeza. No me acuerdo cómo se llama esta cosa. Cabeza de obsidiana, que nos da inmune a los bloques. Nada más a los bloques, no a la lava. A los bloques que se queman. Por así decirlo, ¿no? Por mi estupidez así lo digo. Y iría por la oveja. Sí, vamos por la oveja reina para que la vean. Lo primero hay que llenarnos de... Ya que tengo 7 estrellas fugaces. Vamos aquí, vamos aquí, estrella fugaz. Perfecto, 20 o 20 más. A ver, otra vez a cagar nuestras pociones, estas y estas. El de invisibilidad por si me mata. Nada más, nada más. Dejamos esto. Ah, cabrón, idiota. Y vámonos, vámonos por la oveja reina. Vámonos. Vean mi super ultra espadache. Creo que me salga el... A la mierda, me los mato de un putazo. Ven, güey, ven, para luego invocarte de nuevo. Para tener experiencia. Ay, no tengo... ¿Tengo antorchas tan siquiera? ¡Qué pendejo, me! Sí, tengo antorchas tan siquiera. Vámonos, porque tenemos que ir... Aquí. Ahí tenemos que ir. Porque ahí está... Y otra estrella. Ahí está la oveja reina. Y creo que hay dos. Y aquí donde les dije que había algo. Exactamente sí había algo. Y es donde me encontré el doble salto. Perfecto, vamos. Bueno, no utilices tu espada, vámonos. Si es de mucha ayuda el doble salto. Muchísima ayuda, vámonos, que no veo nada. Ay, güey. No tengo toda la vida, pero no creo que nos mate con esa espada. Pero si nos puede matar la caída, qué imbécil estoy. Y a ver, creo que cae un meteorito, porque hasta aquí hay meteoritos, ¿ustedes creen? Vámonos. No ve ni madre. A ver, ¿por dónde tenemos que bajar? Perfecto, si es por aquí. Ay, ahí vienes, ahí vienes. Ahí vienes. También a Devoramundo los vamos a invocar para la siguiente. Yo de mientras voy a ir por ores y todo en fuera de cámaras. Y en otros mundos voy a ir si hay platino, porque el platino también es bueno. Para hacer armadura, claro. Gel, y ahí hay tu gento. Cabrón, se atora esta cosa. Sí, es más abajo. Perfecto. Qué rápido matamos a las ovejas. Ovejas, abejas.
Pon antorchas porque mira, aquí está. Es un panal. Y aquí se encuentra lo que viene siendo la reina. Puta madre, pinches ovejitas. ¿Dónde está la oveja? Mira, como ven, ahí está. Si lo destruimos. Dice, oveja reina se ha despertado. Ven, hija. Ay, que la. La mierda. Ven, cabrona, no me vas a matar. Tengo más vida yo que tú. Tengo más daño yo que tú. Vente, vente. Lo que nos va a dar esta es, creo que, un arma. Oh, sí, cierto. Y para otro NPC que venga. No, ya la vamos a matar. Qué poco nos dura estas. Ay, bien. Vamos a tomar una poción. Porque ya, esta está muerta. Una menos. Díganle adiós. Estupidita. Muerta. Muerta. Y para que vean lo que nos dio pistola de abeja. No, bueno, nomás hace 7 de daño. Consume 5 de maná. Y dispara ovejas a los enemigos. Nada más, lo único que nos da. Miel de oveja. La grana bella que nos sirve para la pistola. Y poco más. Y poco más. Vamos a ir contra la otra. De pasada, ¿no? Os digo, ya estamos aquí. Porque creo que hay dos. Creo que hay dos. Joder. Ay, güey. No puedo brincar. Si tengo el super pico. Bueno, no es el super pico, pero tiene un retroceso muy lento. Y esto me caga. Ah, cabrón, puta madre, pinches ovejas culeras. A ver. Este güey también que no coopera. Puta madre, tu puta madre, cabrón. Nissa quiere sentar cabeza. ¿Quién es Nissa? Pues que siente cabeza y tengo casas. A huevo, ya tenemos otro NPC más. NPC. Puta madre, huevo, tengo que poner antorchas. Que antorchas. Vámonos, vamos por la. Ah, puta madre, pinche oveja culera, no me tumbe. Ah, puta madre. Y no tengo bloques. No mames. No mames. Chingas a tu puta madre, cabrón, la neta. Vete mucho a chingar a tu puta madre. Pinches ovejas culeras, pendejas, estúpidas. La neta, váyanse al chorizo. Ya, ya no puedo subir por. ¡A la verga! Pinche retroceso, lo tiene bien lento. Lo único que no me gusta. O sea, quiero meteorito. Quiero meteorito. A ver, ya con esto alcanzo. Y aquí tengo bloques. Pendejo, sí tengo bloques. A ver, lo equipamos. Subimos, vamos a subir. Ay, un Débora. Débora, hombres abajo de nosotros. Ay, una oveja. Vamos, sube. No vengas, no vengas, no vengas. Una avispa. Lo único que nos causa es veneno. Y el veneno sí daña mucho. A ver. Nos ponemos unas antorchas para ver. Perfecto, a ver. No, no, esos ladrillos no. Agarramos estos. Y seguimos subiendo como negritos. Vamos. Hay que hacer una plataforma aquí antes que hagan sus pendejas, esas pinches ovejas. Hijas de su puta madre. Ya me castraron. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, 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 no. Y a otro quiere sentar cabeza. ¡Uwa! ¡Wakaya! Quiero derrotar a tu jefa, güey. Espérame. Pero no destruyas esos bloques, estúpido. Otra. La doctora, la bruja doctora, ya llegó. ¿Qué putas castrosas son, cabrón, la neta? A ver, déjame cerrar aquí, cabrón. Hijas de puta, ¿qué son? No. Ya, la chingra a su madre, ya. Ya. Ponemos antorchas de nuevo y a matar a la segunda. ¿Dónde está? ¿Dónde está su cabrón?
Di que tengo que hacer una plataforma aquí por... Hija de puta, porque debe de haber mucha miel. Me cagan, me cagan, me cagan todo, que tenemos que hacer rápido porque tenemos el tiempo bien medidito. Más que medio tenemos el tiempo. Oh, que la verga. Uno no quiere que se empute. A ver, ponemos antorchas. ¿Dónde está soltar? Ya lo vi. A ver si alcanzó. Sí, alcancé. Fácil, sencillito. A ver, ¿qué nos equipamos? Sí, el boomerang. ¡Qué pendejo! Ay, güey. Declárenme muerto, si es que no la cago. Si es que no la cago. Que empecé, no, me tardé tantas horas en matarlas. Tardé mucho en matarla a la oveja reina. Empecé muchísimo. A ver, ven, 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 que no me vas a matar. Ven, 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 ven. Mi espada daña demasiado como para que me mates. Putas ovejitas que me lanza, cabrón. Mejor corre, corre, corre. No, me va a matar. Ay, güey. No mames, no mames. Qué rápido se acaba el minuto, que... Es que me daña mucho, me daña mucho. ¿Qué sabe que me está lanzando? No sé qué me está lanzando. Me está lanzando popó. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Perfecto, perfecto. Poción, poción. Qué bueno, alcanzamos a utilizar poción. No mames. Todo por pendejearla yo mismo. Puta madre, se nos acabó el tiempo. Espérense, tiempo, tiempo. Que parar esto, que suena un putero. Nos la matamos, vámonos a nuestra casa a ver quién llegó. ¡Ah! La matamos, la matamos. Ah, no mames, ¿ahora qué nos dio? Una vara. Se puede colocar. A la mierda, una apicultora. Retroceso normal. Invoca abejas asesinas tras golpear al enemigo. Pequeña posibilidad de causar confusión. Ah, está perfecto. Está perfecto esto. Pero vamos a nuestra casita a ver quién llegó. Ya llegó la druida. ¿Qué es? Estas tenemos que hablar, ¿eh? Se trata de los partidos. Estación de imbuición. Precio se puede colocar, pulsar, viales, na, y la cerva, nada más. He probado usar polvo de purificación sobre las piedras de ébano corrupta. No, todavía no, pero es para lo siguiente. Polvo de purificación, precio de compra, 70 de cobre. Barato. Girasol, bellota. Bellotas y burbujas. Varita de tierra, desplaza la tierra por arte de magia. Aguas. Ah, huevo, ya tenemos más en ese. Bueno, aquí acabamos este episodio de Terraria. Espero que le haya gustado un poco. Ya vieron lo que son los jefes, los bonitos jefes que tenemos aquí, que ya van dos. Y nos falta más. Bueno, hasta la próxima. Próxima. Adiós.